Saludos y bienvenidos a este video de la previa del partido Mineros contra Chivas dentro de esta pretemporada del equipo tapatío, donde la escuadra del Guadalajara estará visitando al equipo de la Liga de Expansión. Estaremos hablando de la previa del juego, de lo que se viene para el partido y también de lo que se ha hablado en las últimas semanas para el equipo de las Chivas. ¿Cuál es su pronóstico para este enfrentamiento? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más y síganle dando ese botón de suscribir para llegar cuanto antes a los 100,000. Y también quiero decirles que tengo este nuevo canal. Les dejo aquí arriba para que vayan y se suscriban, de fútbol mexicano. Ahí se podrán enterar de todo lo que ocurre en la Liga MX. Este pienso comenzar a dejarlo solamente para el tema de Chivas. Y bueno, pues allá podrán encontrar algún otro tipo de información. Mientras tanto, estamos como en una transición, así es que seguiré subiendo algo de contenido general también aquí a Jesús Bernal. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con la previa del partido Mineros contra Chivas, segundo de preparación para el equipo tapatío. Bueno, pues el duelo será este día miércoles a las 5 de la tarde. Se estará llevando a cabo el partido en la cancha de los Mineros de Zacatecas. Un duelo donde habrá gente en el estadio, se ha permitido el aforo que sea para el público que desea asistir. Y pues nada, un duelo donde Chivas buscará seguirse preparando y llegar de buena forma al próximo compromiso. Por lo que he visto hasta ahora, al parecer no habrá transmisión televisiva, entonces tendremos que seguir el duelo a través de las redes sociales de los dos equipos, pues para ir ahí construyendo un poquito la historia de lo que ha sucedido en el partido. Así es que hoy a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, serán las 6 del este en los Estados Unidos, las 3 del Pacífico también allá en la Unión Americana. A esa hora estará visitando Chivas al equipo de Mineros de Zacatecas. Mientras tanto, ¿cómo es que llega el Guadalajara a este partido? Bueno, hay que recordar que la semana pasada estuvieron de pretemporada en Isla Navidad con los trabajos duros, intensos, físico, táctico, técnicos que se realizan en este espacio de la preparación, y cerraron la misma con una victoria de 8-0 frente al equipo de Colima. De ahí regresaron a Verde Valle, donde continuaron trabajando desde el pasado día domingo. Y fue hasta ayer que viajaron a aquella ciudad. De hecho, bueno, pues ahí están las imágenes del recibimiento que le dio la afición de Zacatecas al equipo de las Chivas. Como siempre, cuando el Guadalajara viaja a alguna otra parte, hay un recibimiento cálido por parte de los aficionados. Mueve más hacia este equipo donde quiera que vaya, y no fue la excepción allá en Zacatecas. Máxime, que pues es una plaza que prácticamente Chivas no pisa. Entonces, pues había esta carencia, ¿no? Esta necesidad de poder hacer algo con el equipo tapatío y la gente, por supuesto, que estuvo presente. Así es que básicamente así llega Chivas, después de haber ganado su último encuentro, ya con el tema de la playa terminado y comenzando a pensar en lo que será la fecha número 1 contra el equipo de Mazatlán, porque faltan prácticamente 2 semanas nada más para que arranque el campeonato mexicano Clausura 2022. Bueno, ha sido una semana donde se ha hablado mucho con respecto a Chivas, ¿no? Muchos rumores. La realidad es que en cuanto a altas todavía no hay nada cerrado, pero hay temas que van avanzando. Uno de ellos es el del Piojo Alvarado, el cual, al menos hasta que grabé este video, se quedó un poquito, no quiero decir estancado, pero ha ido avanzando con mucha menor velocidad de lo que comenzó, porque comenzó muy rápido. Hay acuerdo entre las directivas. Cruz Azul está de acuerdo en tomar a Mayorga y Antuna. Chivas está de acuerdo a traer al Piojo Alvarado. Lo que falta todavía es arreglar esos últimos temas de bonos, de contratos, de comisiones, toda esta parte, para que el tema quede ya finiquitado. De hecho, ha habido reuniones de representantes con clubes y de esta manera tratar de dejar el tema resuelto en ese sentido, para que pueda oficializarse. Tan no ha sido o está cerrado al 100
que Alvarado jugó contra Mérida con el equipo de Cruz Azul y que Mayorga y Antuna viajaron con Chivas a Zacatecas para el partido ante el equipo de los Mineros. En ese sentido, pues habría que señalar que pues los dos equipos todavía están pueden utilizar o tener a su disposición a estos jugadores, dado que no hay algo ya concreto que los pueda vincular con el otro equipo. Otro de los temas que se ha rumorado es el de Rodolfo Pizarro, de quien también se habla mucho en los últimos días, en las últimas horas, y también a este momento no se ha cerrado ese tema. Chivas necesita hacer un esfuerzo tremendo para poderlo fichar. Es un esfuerzo muy grande, es una cantidad muy alta de dinero. Y se dio un golpe mediático, sí, pero no estoy seguro que Pizarro, con el nivel que trae ahorita, sea la solución. Evidentemente puede ayudar, puede beneficiar. Y ojalá que retome el nivel que en algún momento se le vio con Chivas o incluso con los propios Rayados de Monterrey. Pero creo que hoy en día está lejos de servir el Guadalajara. Habrá que ver cómo es que caminan estos temas. Los dos pues se siguen negociando y avanzando. Y bueno, si se dan los dos, creo que sería muy bueno, sería espectacular. Y por ahí está otro del cual se habla, que es Jürgen Damm. Ese sí, pues no sé ni para qué. No juega en la MLS. Está cepillado en el equipo del Atlanta United. Y creo que viene más de un tema del representante, que está tratando de acomodarlo donde sea, a que en realidad Chivas lo pueda ver como una solución. Con respecto a las bajas, ya está la de Toño Rodríguez a Querétaro. De hecho, Toño ya no viajó a Zacatecas con el equipo y estará jugando el próximo torneo para la escuadra de los Gallos Blancos. Además del tema de Toño Rodríguez, bueno, está oficial lo de Oribe Peralta, lo de Chuy Godínez, que también se fue a Querétaro, ya es oficial. Y falta resolver algunos temas, como el de Alanís, como el de Alexis Peña, como el de José Carlos Van Rankin, que todavía no está claro cuál será el futuro de estos jugadores. Otro que ya quedó finiquitado es el de Walter Gael Sandoval, que se fue al Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, que juega en la Liga Australiana de Fútbol. Y así, ¿no? Poco a poco comienzan a acomodar piezas. El tema con Chivas es que esperaba vender jugadores y no ha podido hasta ahora. Mientras no vendan, no hay dinero, y mientras no hay dinero, no hay compras. Todo a través de trueques, de intercambios o de préstamos. Nada más. Y ya para terminar, platicarles un poquito con respecto a la agenda del Guadalajara. Regresarán de Zacatecas a trabajar un día más y después descanso navideño. Hay un pequeño parón para retomar la actividad y preparar el partido contra Necaxa del próximo día 29 de diciembre allá en Aguascalientes. Después de este compromiso vendrá otro parón por las festividades de Año Nuevo y entonces sí, todo listo para jugar la primera fecha contra el equipo de Mazatlán. Así, rapidito, ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina el arranque del Clausura 2022. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.